mediodía con 21 minutos. Continuamos aquí en Visión Noticias Perú. En esta ocasión nos acompaña el decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Marcial Torres Caballero. ¿Cómo está, don Marcial? Muy buenas tardes. Y bueno, buenas tardes, ya no son 12, sí. Mediodía con 22 minutos. Y este colegio se encuentra preocupado por una resolución que ha sido emitida el 22 de agosto, hace poco nomás, porque de alguna manera podría restringir la labor de estos profesionales. Marcial, cuéntanos a ver. Claro. Bien, en principio, más que restringir nuestro ejercicio de la profesión, nosotros queremos alertar del grave riesgo al que está exponiendo Indecopi con estas resoluciones bajo el cliché de barrera burocrática o barreras al comercio, como se conoce internacionalmente, y que estas decisiones, pues, hechas entre abogados, lo que hace es poner en riesgo la salud de la población. A ver, ¿qué es lo que es Indecopi? El día 22 sacan esta resolución, ¿sí? ¿La vamos a mostrar en pantalla? Sí, la 0246. Ya. La 0246. Que literalmente lo que dicen ellos es de que constituye una barrera burocrática exigir que el químico farmacéutico sea el único profesional que asuma las jefaturas de aseguramiento de la calidad, control de calidad y producción de los laboratorios de productos sanitarios. ¿Cuáles son los productos? Cuando escuchamos productos sanitarios, de repente lo vamos a entender un poco como si fueran productos que no puedan causar riesgos en la población. Estamos hablando de productos, por ejemplo, de higiene personal, los shampoos, los jabones, los geles, tal, pues todo lo que utilizamos para higiene personal. Y estamos hablando de cosméticos, estamos hablando desde maquillajes, labiales, perfumes, tintes, perfumes y artículos de bebé. Los pañitos húmedos y todo. Entonces, lo que de pronto no están midiendo la magnitud del problema los señores de Indecopi, porque el día de hoy han sacado su pronunciamiento haciendo ver que somos un colegio mentiroso y que en ningún momento ellos están haciendo, pues, no están poniendo en riesgo la salud de las personas. Lo que no entienden es que los productos sanitarios en general, sean como cosméticos, sean como productos de higiene de personal o para bebés, constituyen sustancias químicas. Y esas sustancias químicas en contacto con el organismo de la persona, sea cual fuera el lugar donde uno lo utilice, pues la piel por lo general, puede causar algunas reacciones adversas. Entonces, nosotros no estamos en contra de ningún profesional. Nosotros como farmacéuticos siempre hemos sido respetuosos del ejercicio de la profesión de otros profesionales y nosotros exigimos lo mismo con esta profesión. ¿Pero qué es lo que está pidiendo Indecopi para que ustedes hacen la voz de protesta? Lo que pasa es que ahora, de acuerdo a las decisiones 516-721 de la comunidad andina, donde dice que en estas áreas pues lo puede asumir una persona con capacitación o con entrenamiento. Entonces, no necesariamente ni siquiera tendría que ser un profesional. Tendría que ser cualquier persona con un entrenamiento ponerla a cargo de estas empresas. El laboratorio sigue siendo director químico farmacéutico, pero como parte de todo un sistema, él ve todos los procesos, pero cada proceso, como el de producción, de aseguramiento de la calidad, debe tener un jefe que también vele porque el cumplimiento de ciertas exigencias que nosotros como farmacéuticos pues llevamos a cabo en cada uno de estos procesos. Ahora, lo que están pretendiendo es, al poner personas que no tienen el entrenamiento, que no tienen pues el expertise, puede ser que conozcan mucho de química, mucho de algunos procesos industriales, lo que no tienen es la formación para aplicar esos conocimientos al cuidado de la vida y de la salud de la población. Y eso es lo que no se está entendiendo. Entonces, nosotros consideramos que con esto se está poniendo en grave riesgo la salud de la población, porque se está exponiendo pues a que las personas puedan pues estar expuestas a productos de baja calidad, con la consecuencia de que puedan tener algunos problemas de salud, ¿no? O sea, Indecopi lo que plantea en esta resolución es que en un laboratorio el director sí debe ser químico farmacéutico. Eso lo establece la ley. Pero las áreas que están abajo, es decir, como usted lo mencionó, porque hay muchas áreas, no necesariamente tiene que ser algún químico farmacéutico. Estaba así, en el artículo en el artículo 014, en el artículo 94, exigía que un químico farmacéutico sea el responsable, el jefe de las áreas. Lo que están haciendo ellos es interpretando que el artículo 94 es ilegal, constituye una barrera burocrática, y en adelante pues cualquier persona puede asumir esta responsabilidad con una capacitación. Cuando hablamos de cualquier persona, ¿quién puede asumir? No especifica otro profesional universitario. Lo que se dice acá simplemente se basa en la decisión 516 y 720, ¿no? Que lo que mencionan es cualquier personal con entrenamiento puede hacerse cargo de las áreas. ¿Un periodista puede asumir ese cargo?
Miren, eso no es broma. Nosotros hace unos años ha habido un caso de un laboratorio de productos sanitarios donde estaba llevado a cabo por un contador. ¿Un contador? Sí, para que veas un poco eso. Por eso digo, o sea, cada cual creo que somos formados para determinar algún tipo de funciones de trabajo social, zapateros o zapatos. Entonces, acá lo que es claro y es evidente es que el sector empresarial, pues hace mucho tiempo ve en algunas exigencias que el propio Estado, dentro de, sus funciones de protección de la salud y de la vida de las personas, ha implementado, pues los ha puesto como barreras, puso burocráticas, porque de pronto pues carece algunos costos de producción, de cuidado. Recordemos, el año pasado, a inicios de año, estos mismos señores que hoy promueven esta barrera burocrática a través de Indecopi, pretendieron flexibilizar la vigilancia sanitaria justamente de los cosméticos, dietéticos, edulcorantes, pasándolos de DGMIT a la DGESA en complicidad con este exministro Yufra, que ahora está creo que perseguido por la justicia, y algún lobby de algunos pues, malos políticos que ven más intereses comerciales. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que Indecopi está viendo justamente los intereses comerciales? Claro, me parece que Indecopi no está midiendo bien el impacto. Y yo no puedo ponerme a discutir sobre aspectos de salud pública con abogados porque no me van a entender, yo tampoco los voy a entender en los aspectos legales. Pero lo que acá debemos hacer nosotros creo que es respetar la opinión que tiene en este caso el sector salud, y de acuerdo a la Constitución es el Ejecutivo que da los lineamientos, y debemos respetarlos, porque si el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud ha puesto ahí algunas premisas, algunas exigencias normativas que debemos tener para resguardar la salud pública, debemos, pues, creo yo, nosotros respetarlo y no sacarle la vuelta con esta barrera burocrática. Y no es la primera vez que Indecopi falla una situación así. Y le voy a comentar algo. Los establecimientos farmacéuticos, farmacias, óticas, que nosotros tenemos en la ciudad, la grande cadena, las de barrio, todas tienen la exigencia normativa de cumplir las buenas prácticas de medicina farmacéutica. Lo que significa que una vez que se le otorga la autorización sanitaria, se les otorga una buenas prácticas provisionales de 6 meses, para que luego de ese lapso el establecimiento solicite a la autoridad nuevamente que vaya y lo inspeccione las condiciones para ver si son favorables o no, ya, para brindar un servicio adecuado a la calidad y que garantice que la calidad del producto que se entrega a la población. Empresarios de Eker Perú, que ahora tienen la gran cadena esta de Intercorp o Ica Pharma, que se ha comprobado Ica Pharma a inicios de este año, presentaron en el 2013 un documento, una solicitud también a Indecopi, exigiendo que es barrera burocrática el exigirle a sus establecimientos la certificación en buenas prácticas. Y en adelante Indecopi ha fallado y él está diciendo, se declaran barreras burocráticas carentes de respuesta. ¿Cuánto tiempo falló esta medida? ¿Corto tiempo? ¿Pasó tiempo? Sí, parece que ha sido un muy corto tiempo. Razón por la cual ahora la autoridad de medicamentos de la Dirección Lima Norte, que es la Dirección Lima, no puede, a raíz de esta resolución de Indecopi, exigir a los establecimientos de Ica Pharma que certifiquen en buenas prácticas de medicina farmacéutica, como si lo hace el común de los establecimientos a nivel nacional, porque tienen una resolución de Indecopi que los favorece. Entonces, y la población está expuesta a que estos establecimientos pues, no tengan las exigencias en cuanto a temperatura, cuidados, ¿no? ¿Hay una presión por parte de las empresas grandes, las transnacionales? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Así es evidente. Y hace poco también ha salido otra cosa acá. En las farmacias y boticas, a partir de la ley 29.459, se exigía que el personal técnico que asiste al farmacéutico en la atención hacia el público sea un técnico en farmacia titulado. Pero nuevamente, por barrera burocrática, declara que es barrera y burocrática ilegal exigir que el dependiente de farmacia, de una farmacia, ¿farmacia? Técnico, sí, declara barrera burocrática ilegal la exigencia que el personal técnico en farmacia que labora en las farmacias y boticas se encuentre en la actividad. O sea, cualquier persona, solo con estudios, sin haber culminado su carrera universitaria, puede trabajar. Entonces, ahora, pero tengo que salir a responder, ¿no? Y aquí lo tengo y hay que darlo a conocer también porque serán las dos posiciones, ¿no? Señala Indecopi a través de un comunicado que el director técnico de laboratorios de productos sanitarios sí debe ser un químico farmacéutico, como usted lo menciona, y además que se ha reconocido que el director técnico de los laboratorios de productos sanitarios debe ser un profesional químico, lo cual se encuentra conforme a la ley 29.459. Sin embargo, las jefaturas de otras áreas de dicho laboratorio, como las de producción, es decir, las áreas que se encuentran abajo, aseguramiento y control de calidad, pueden ser, dice,
no dice que serán, dice pueden ser ocupadas, además de químicos farmacéuticos, por otros profesionales idóneos y capacitados. A ver, si hemos leído bien, aquí no está obligando a que sea un profesional distinto al de químico farmacéutico, está diciendo, claro, pueden ser. Eso es correcto, no he dicho lo contrario. Uh-huh. O sea, lo que están haciendo es flexibilizando para que cualquier persona pueda asumir esa criatura, y no necesariamente químico farmacéutico. Entonces, es claro. Pero eso ya depende del director, claro, de la cabeza. Pero más allá del director, depende del empresario, que son quienes prácticamente toman las decisiones, ¿no? A veces como directores técnicos tenemos la responsabilidad técnica del establecimiento, pero no sobre el manejo de recursos humanos y algunas otras cosas. Esto va a tener grave repercusión sobre la salud pública. No tengo ahorita los datos, pero podemos buscar, por ejemplo, información sobre eventos adversos producidos por cosméticos, por productos sanitarios en general, de países, por ejemplo, como México, como Colombia, donde justamente, al igual que esta resolución, ajá, no se exige la presencia del farmacéutico en estas áreas. O sea, son humanos y la propia. Ya, así es. Son los productos que más observaciones sanitarias tienen y más eventos adversos han sido pues, evidenciados por la Autoridad Nacional de Medicamentos. Esa es información disponible, no lo tengo en este momento, pero podemos buscar en DGMIN. Y si nosotros contrastamos cómo ha venido funcionando con la industria farmacéutica peruana, con las exigencias de tener un farmacéutico antes de salir esta resolución, eran los que menos tenían problemas pues, de observaciones sanitarias, de eventos adversos. Ahora, acá hay una justificación que contradice a Indecopi. Suponemos nosotros que la barrera burocrática, o las barreras para el comercio, como lo reconoce la propia OMC, la Organización Mundial de Comercio, se da en circunstancias donde algunas exigencias del Estado que obstaculizan el comercio y no favorecen pues, que estos de pronto puedan ejercer sus derechos empresariales. Eso ocurriera en un contexto perverso de que justamente estas exigencias no permitirían el crecimiento del mercado. De propia información, miren, esto es de la Cámara de Comercio, del presidente Ángel Acevedo, que es el presidente de Copeco, ¿sí? Que es el gremio del sector de cosméticos. ¿Sí? Esto está en la página de la Cámara de Comercio de Lima. Sector cosmético e higiene proyecto crecimiento de entre 4% y 7%. Entonces, ha habido un crecimiento sostenido. Pese a que nuestro país ha atravesado problemas políticos y ha habido una recesión económica desde el año pasado, el gremio cosmético es uno de los gremios que más ha crecido. Ya. Y que ha tenido un crecimiento, justo yo no lo tengo impreso, pero sí lo traje acá. Miren, en el año 2017, esta es información de ellos mismos, de Copeco, en el año 2017 ha crecido 4%, ¿sí? El año 2018 tiene una proyección optimista de 8% y la pesimista es de 6%. Y así tiene una proyección hasta el 2022 donde crecería un ritmo de 14% más o menos. Y si vemos nosotros ahí, en 2016 ellos han vendido 6.865.000 soles en ventas. En 2017 han subido a 7.167.000. El 2018 tiene un crecimiento estimado del 18%, que cerraría a diciembre de este año con 7.762 millones. Y así al 2019 llegaría a 8.538 millones, superando pues un 10% de crecimiento. Entonces, ¿y de qué estamos hablando entonces? Se han fijado en prácticamente un sector que rinde bastante económicamente y con esto está haciendo... Lo que yo quiero preguntar a los señores de Indecopi es, ¿dónde está la barrera burocrática? ¿Cómo ellos pueden decir que esto es una barrera burocrática si eso no se refleja en los indicadores económicos, en el crecimiento sostenido que ha tenido este gremio? Y esta es información de la misma Cámara de Comercio de Lima. Entonces, acá hay pues una clara intención de favorecer al sector empresarial, de pronto poniendo en riesgo la salud y la integridad de todas las personas. Nosotros, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Como gobierno químico farmacéutico, en primer lugar estamos emplazando a la ministra de Salud para que en cumplimiento de sus funciones de preservar la salud pública, garantizar el derecho a la salud de todas las personas, pues apele a esta decisión administrativa en el fuero judicial, en un contencioso administrativo. Yo creo que tiene que revertirse esta mala decisión de letrados, de abogados que no tienen, no conocen, no entienden el problema de salud, y no tienen por qué entenderlo también. Para ¿ya han usado usted la invitación? Y nosotros estamos cursando una carta a la ministra pidiéndole información sobre este caso, pero como colegio nosotros estamos trabajando con nuestro staff de abogados para presentar también una acción de amparo, ¿sí? Para preservar la salud pública, correcto, y una medida cautelar para suspender un poco los efectos de esta resolución. Eso lo estamos haciendo en los próximos días,
Desde ya yo quiero dejar en claro que lo único que perseguimos nosotros es preservar la salud de la población. Como Colegio Químico Farmacéutico, nosotros somos un organismo creado por ley que, aparte de las funciones que tenemos de agremiar a nuestros colegas, de velar por el correcto ejercicio de la profesión, también nosotros tenemos la función de aportar para la salud pública. Y dentro de ese marco es que nosotros pues alertamos a la población hoy en día. Y seguramente muchas de las personas que nos están viendo en su casa van a evidenciar que en algún momento han tenido una reacción adversa a un tinte, cuando a uno le están pintando. Yo he visto algunas veces que la persona pues, empieza a edematizarse, a hacer angioedema, y si no hay un control con posteriormente, además, coma, muerte, claro. Hay casos en donde el talco produce cáncer, claro. ¿No? En además, Estados Unidos. Yo veía en las redes sociales, compartían un estudio de una universidad de Estados Unidos, donde prohibía o recomendaban el no emplear, por ejemplo, los pañitos húmedos para bebés, porque causaba problemas alérgicos, y muchos de cuántos nosotros utilizamos, el utilizar colonias en los propios labiales para las señoritas, hay metales pesados que son ser nocivos para la salud. Entonces, lo que nosotros buscamos es de que los empresarios pues respeten el órgano de ordenamiento jurídico que ha establecido el Ejecutivo para preservar la salud. No sé si hay lobby, pero sí hay intereses comerciales de por medio. ¿Sí? ¿Esto podría encarecer el precio de los productos cosméticos, básicamente? No creo que encarezca. No creo que parezca, pero sí estoy seguro que va a repercutir en la baja calidad de los productos que se pongan en el mercado. Listo, entonces usted en los próximos días, en las próximas horas, va a solicitar una reunión con la ministra. Estamos enviando una carta y bueno, vamos a solicitar la reunión para ver pues, cuál ha sido la posición y cuál es la posición que va a salir el Ministerio de Salud. Y por nuestra parte, nosotros de todas formas estamos presentando la acción de amparo y la medida cautelar. ¿Con Indecopi ya se terminaron los diálogos? Lo que pasa es que nosotros no somos. Conversar. Lo que pasa es que este es un proceso que Indecopi abre el Ministerio de Salud y donde nosotros no hemos participado como Colegio Químico Farmacéutico. Estuvimos pues esperando. ¿No lo llamaron para? No, es que no hemos sido afectados directamente. Sí, es eso. Ya. Es Indecopi contra el Ministerio y hemos pues estado nosotros confiados en que el Ministerio, con quien en algún momento se ha conversado y aquí en el Colegio Químico Farmacéutico del año pasado, desde el año 2017, ha advertido esta grave situación en la gestión de la doctora Amelia Villar, el Paz de Cara Nacional, Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Y pese a todo ello, pues el día 23 nos sorprende con esta resolución y de inmediato nosotros hemos salido a los medios de comunicación a alertar de este grave riesgo. Y aunque haya pues una justificación que saca hoy día Indecopi, es fácil ponderar a quienes están beneficiando, ¿no? Yo los invito a todos los televidentes, ingresen a la página web de COPECO, de la Cámara de Comercio, y van a ver pues, que no ha habido ninguna barrera burocrática, que muy por el contrario, había un crecimiento sustantivo de entre 4 y 7%, y pues, lo cual contradice totalmente el espíritu de la resolución. Listo, muchas gracias, don Marcial, decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Una última consulta, porque hace unos meses se hablaba de los precios altísimos de los medicamentos, y eso ustedes habían advertido también, ¿no? Porque está el precio mayor elevado en Brasil, que en Chile, que en Argentina, que en muchos países de la región, ¿no? Correcto, y si comparamos solamente con en nuestro propio país sin salir fuera, vamos a ver que si tomamos nosotros como referente los precios que están en el Observatorio de Precios para un establecimiento de salud público, que dicho sea de paso ya es un precio al público que ha otorgado el proveedor al Estado, vamos a ver que los medicamentos pues, los estamos comprando hasta 2.000 veces sobre el precio que debería costar. ¿Qué se hace? Nosotros hemos estado apoyando algunas iniciativas de algunos congresistas, hemos participado en los meses de mayo, junio, en algunas reuniones de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, nos hemos sentado en la mesa también con el lado empresarial, cada cual ha dado su punto de vista, había pendiente un predictamen que debía dictar esta comisión para llevarlo al Congreso. Dentro de ese contexto surgieron todos estos hechos de corrupción, creo que eso ha pasado a un segundo plano, pero sí, nosotros nos ratificamos que nuestro país necesita tener un sistema de regulación de precios y no tenemos actualmente un sistema de regulación, literalmente es la ley de la selva, ¿no? Sobrevive el que más poder tiene en este caso, sí, o el que puede. Bueno, la oferta y la demanda, así es, ¿no? Correcto, pero una oferta y la demanda que no es sana. Miren, y eso no lo querían entender los empresarios. Si nosotros vemos en cantidad de establecimientos cuánto por ciento de todo el mercado tiene Incafarma, Alfarma ahora, tienen el 20% en promedio en número de establecimientos. Y sería un 20%, 20, un 80% dentro de lo favorable y dentro de una ley de mercado pues, transparente. Ese 80% tendría prevalencia sobre el 20%.
Y eso no está ocurriendo. Ese 20% tiene el 80% del mercado en venta de medicamentos. Ese 20% maneja el mercado. Entonces, por más que ese 80% subamos 85%, no le va a hacer competencia. Necesitamos tener un sistema de regulación de precios. En lo que sí nosotros hemos coincidido con el gremio empresarial es que hay la necesidad de fortalecer la DIGEMIP, hacerla independiente, administrativamente, económicamente, hacerla autónoma, me refiero. Entonces, el Congreso tiene la posibilidad de sincerar los precios. No sincerar, sino que darle algunas prerrogativas de ley a la Autoridad Nacional de Medicamentos para que pueda pues, establecer un mecanismo de regulación de precios en nuestro país y como yo favorecer pues, a nuestros ciudadanos a que nos sigamos pagando un sobrecosto por medicamentos. Listo, muchas gracias.